levántese, hombre, levántese. Llame. Pau, chica. Esta mecha come frijol. Esta mecha se ve que está sequita. Está bien toda seca, pero está dicha come frijol. Pau, chica, llame. Mambo. Me queda la bruja, mira, Mambo, llame. Reaccione, hombre, reaccione. ¡Chami! ¡Pum, chica! ¡Qué mi gente! ¡Ay, para llamar a! ¡Ey! ¡Alguien me ayuda! ¡Reaccione, Yami! ¡Vamos, Yami! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, con nadando! ¡Pum, chica! Vamos, Yami, vamos, vamos, Yami. Yo sé que usted puede. Reaccione, reaccione. Eso, eso, eso. Vamos. Trate de pararse un poquito. Vamos, Yami. Vamos, Yami, sea un poco, sea fuerte, sea fuerte. ¿Y qué le pasó, pues? Es que ya rato vengo caminando y solo está muy fuerte. Cuando esto? Venía aquí en el puente, empezaron a agarrar mareo. Que de comprar vengo. Chica, ya, Milet, usted mejor hubiera variado el camino, hubiera agarrado allá por otro, por el río, ¿ve? Pero como no me quería mojar los pies, me moví por el puente, pero esta fue mala decisión la que tomé, venirme por el puente. Usted sabe que una vez me comentó que le hacen daño, le hace feo andar en estos puentes así de maca. Sí, la verdad. Pero no puede. Chica, ya me. Y ahí es cuando me agarró más mareo. Si no me hubiera encontrado ahorita aquí, a ver qué hubiera pasado. ¿Me hubiera golpeado? Sí, ya me imagino. Porque yo no aguantaba ya. No, ya me le. Chica, usted se hubiera pegado una golpeada. Lo único que esas tablas se miran algo raspaditas, no miran tan cantura. Bien, si hubiera pelado la nariz. ¿De cómo me va a golpear? Sí, sí, va a golpear. Está bien peligroso aquí, ¿qué tal me caía también del puente? Puchito. Pero gracias, Juan, que gracias a usted, pues no me golpeé en nada y me ayudó, porque la verdad ya iba directo para el suelo y a ver cómo hubiera quedado después. No, hombre, no se preocupe. De gracias a Dios que iban pasando yo por acá. Sí, la verdad. Si no hubiera pasado de acá, a ver qué hubiera pasado. Sí, Juan, gracias. Bueno. Pero ya se siente mejor ya. Sí, sí, que ya me siento ya mejor. Más que este pelo ya le hubiera pegado una gran mochada, que lo tiene grande. Le hace gran calor esto ya. Sí, ya como por el sol que hubiera quedado agua. Tendría que usar una sombrilla o algún paraguas para poner en el sol. Yo sé que sí. Oye. Sí. Como venía caminando rápido, yo la vi, sí, que venía. Sí, que allá abajo venía. Yo quería llegar ligero a la casa porque yo no aguantaba, la verdad, yo quería llegar. Pero ya no voy a parar. Trate de levantarte un poco. Oye, callame. Sí, ya, gracias. No, hombre, no se preocupe. Usted sabe que cuando yo soy su amigo y cuando voy pasando, pues yo a cualquier persona ayudo y en esta ocasión se me ayuda a usted, pues. Sí, no, gracias, Juan, la verdad. No, hombre, no se preocupe. Pero. Pero se lo agradezco de todo corazón. No, hombre, no se preocupe ya. No sé qué hubiera pasado conmigo. Es que para otra vez sí trate de evadir este camino. Ya va a lo bien solo. Sí, la verdad. Porque sí, este puente sí. Pues Lule está feísimo. ¿Ya se siente bien? Sí, ya. No, pues, es bueno. Ya me recuperé bastante. Sí, yo veo que ya está agarrando colorcito. No, sí. yo gritaba ya, este Yami, ¿por qué la que ve? Es que gente, Yami, que Mariela, que no sé qué, que no sé cuándo, yo gritaba. Sí. Pero nadie me escuchó, como esto está solo en este lugar, aquí solo es demasiado. Pero es que venía rápido para llegar ligero a la casa, o que alguien me diera de la casa para que saliera a encontrarme.
Sí, pero escucha. Sí, pero sí, se lo agradezco. No, pero no me preocupe, ya me usted sabe que nosotros somos buenos amigos y ya sabe, cuando yo tengo la oportunidad yo le voy a ayudar en lo que sea. Usted sabe que ahí estamos. Sí, yo sé que cuento con usted, claro que usted es un gran amigo para mí, pues, y yo sé que usted está dispuesto a darme cualquier favor que yo le Claro pida. Que sí, usted me diga, esto por favor necesito, yo se lo hago. Sí, porque usted por eso yo se lo agradezco mucho que haya venido usted por aquí para encontrarme, porque la verdad venía desesperada ya, porque no aguantaba y quería llegar a la casa de los jefes. Y eso fue lo que me molestó más, porque venía demasiado rápido. Venía rapidísimo, fuimos corriendo casi, venía. Y yo la vi que venía, chica, dije yo. No, sí, demasiado. Sí, más con este gran pelo. Porque ya le hubiera dado una cortada, hombre. Ya me voy a cortar. Ya merece. Sí, gracias. No, hombre, no se preocupe. Chica. De verdad, muchas gracias, oiga. No, ahí estamos siempre. Sí, yo sé, más no, yo puedo contar con usted. En cuanto yo, estoy recibiendo, bueno, no se preocupe. ¿Qué están haciendo ahí ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿Qué? ¿Verdad? Como le decía, yo soy el culpable, ¿verdad? ¿Ah? Yo no estoy haciendo nada con Juan. Y usted también, Juan. Usted no moleste, no, Chepe. No, si yo lo pide bien abrazadito. Dígame, sí, dígame abrazado. Que no es mentira. Sí, estábamos dígame. Abrazados, no le estoy diciendo. Ah, usted cállese también. No puedo, tengo boca para hablar, pues. Nada, Diana. No me voy a callar si nada. Saber lo que pasa entre nosotros. Y usted, ¿dónde venía? ¿Qué andaba haciendo? De comprar, vengo. Ah, a mí me interesa eso. ¿Ah? Sí, ya sé que no le importa nada de mí. Bien me importa a usted, pero tampoco me importa que otro le ande abrazando. Véalo, véalo, ¿cómo es? Usted cállese, animal cizañoso. Cizañoso. Cállese. Usted es la propia, no, condenada. Viejo, usted es no. La propia. ¿Qué es lo que anda haciendo, Diana? Yo venía dígame. A comprar. No, venía Diana. Y ahí no. Me vine a desmayar. ¿Por qué me corren? ¿Por qué me corren? Me ayudó y eso es lo que estaba agradeciéndole yo. Yo no me le estoy corriendo. ¿Qué le van haciendo para allá, pues? Lo que pasa es que usted mucho le lleva valiente y como que lo va a hueler. Como hoy no anda su sombra negra cubriéndolo, va. Por eso ya se va cubriendo en ella. Dios. ¿Dónde ve, Diana? Deje eso. Déjelo. No me tire eso así, oiga. No, Diana, que ¿cómo quiere que me sienta yo? ¿Cómo quiere que lo sienta celos? No, Diana, entiéndame, por favor. Demasiado. Usted cállese, Juan. De veras que sí se pasa demasiado, ¿eh? No. Gracias, Juan. No, deja que lo voy a hacer. Gracias, Juan. Sí. Y cuando, sí. Cuando yo y eso es lo que iba a hacer para. Me da gracias. Sí, siempre se lo agradezco. No, y eso es lo que iba a hacer para conquistarme de nuevo, ¿ah? Eso es cero, iba a hacer, muchas cosas más. Pero tampoco me esperé esto que acabo de ver. No le ponga cuidado, llame. No te le ponga cuidado, nada. Este boludo no entiende lo que es nada. Gran, usted es un gran aprovechador de las situaciones, es Dios, la verdad. Chepe, usted no, porque no sabe. Yo porque sé le estoy diciendo. Usted no sabe nada, Chepe. No sabe nada. No sabe, no sabe. ¿Por qué no sé si yo los he visto abrazados? Entiéndame. Sí, estábamos abrazados, Chepe. Yo, a mí lo que me interesa, lo que pasó antes no me interesa, lo que entonces, me interesa es lo entonces, que vi de yo. ¿Ah? Yo vi de que la tenía abrazada. Sí, estábamos abrazados. Y todavía, yo lo estaba agradeciendo. ¿Ah? Todavía usted, ayer, Diana, usted no se meta que es problema entre ella y yo. Ella es mi amiga y yo la voy a defender también. Pero ella es mi esposa. Y usted le dice que es su esposa ayer, y le dice que no le nada. Ayer usted me dijo que la reconquistara, eso ando haciendo yo buscándola, pero sí, no pensé venir a hallar así. Gran rollo, Flores le traía, mire. Otra cosa ahorita. También. Flores le traía. Me dijo que el único hombre, ¿me entienda? Solo por eso, ¿ah? ¿Y cómo rompe tan rápido las promesas, Diana? Si usted me acaba... Él mismo rompe cállese, las cosas, peor con... ¿En ya quién? Ve. No, hombre, Diana. Ya ve cómo la reconquista, va. Ya ve cómo la reconquista. ¿Sabe qué? Para estar viviendo así, solo peleando y peleando, mejor deme el divorcio, ¿ah? Yo se y lo doy. Estamos mejor. Si eso es lo que usted quiere, yo se lo doy. Se va a sentir sí, mejor, no, Diana, si se lo pide. No, ¿sabe qué? Mire, aquí están las anillas, mire. Yo no quiero eso. Quítame. Venga. Déselos a su amante, a su macho y popudo. Tenga. No es un amante, que es mi amigo, no es mi amante. Yo soy su amigo. ¿Y vos qué venís a quedar? No, déselo. Déselo de usted, pues.
Tenés todo controlado. Lo regalado es regalado y lo regalado no se le busca lado. Así que controlado. No puedo reclamar nada. No. Tenés todo controlado ahorita vos. Sí, pero sigo Yana, siendo no le hagas caso. Vistiéndome de mujer. Sí, ahí se ve. Yami, no le hagas caso. El hombre de quién sos. No sigo, sigo siendo hombre de cualquier otra mujer que me salga. ¡Oh! No, ya me, no me voy a dar los anillos. Pues, mire, ¿cómo la reconquista? Yo también puedo hacerle otro hombre que me salga. Séalo, pero no. Quédense, yo me voy. Vaya pues. Váyase, váyase, váyase. Bueno, ¿qué? Se pasa. Le traía algún rollo de flores al bicho. No, que me falta un detallito. ¿Qué te pasa? Voy a ver solo, Gicho. Cuando voy a vos ver querás, solo. Papá, cuando vos te querás. Te voy a ver solo. Y a donde querás. Venite, ahora venite, como. Aquí, mira, ahora, aquí, ahora como. Espérese, Diana, ahora como ya tenés dos mujeres que te están cuidando, te sentís gallito, va. Ah, sí. Qué chulada. ¿Dónde está la otra mujer? Es mi pregunta. Ese es así guambado, hijo puya. Le traía algún esto. No, ¿cómo la está reconquistando? José se lo traía, pues. José se lo traía. No lo traía. La está reconquistando. No me ha traído nada. Como que él salió de la casa, dijo que conquistarla de otra vuelta, dijo. No, 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 ya me traía. Ese se pasa, la verdad. Me traía un problema. Es que si no, este es solo problema le anda carriando. Pero le dije que mejor me dé el divorcio para así no estar peleando, ¿ya? Tiene razón, Yami. No, pero yo le aconsejo que vaya a descansar, Diana. No, pero váyase, Diana, vaya a descansar. Sí, Juan. No se preocupe, ahí estamos. Nosotros gracias, siempre vamos Juan. A ser ¿dónde amigos. Está Chepito? Gracias, Juan. No, pero, salud, Diana. Salud, que la vaya bien. ¿Ya se despidieron? Sí. Ah. No sabe, no sabe. No, yo no sé. Mire, mire. No, yo no sé. ¡Voltee a ver, papá! ¡Mire! ¿Lo vamos a casar? ¡Oh! Metí la pata, metí la pata. Hay charco. Yo hay charco. Metí la pata. Míreme, estos hijos de Lule no bajan de 30 o 40 pesitos. 30 o 40 reales. Estos hijos de los vamos a mirar. Como al igual, estaba engarruñado, bien engarruñado. Los aventó dárselos a tu amante. ¿Eh? Esto. Tome este. Yo quería el de la piedrita. Y... No, este hijo le vale más, como usted. A usted, hay lo que le den. Yo esto lo voy a vender. Ay, usted sabe cómo lo va a dar. Pero vamos a ir a una tienda a negociarlo. O algún mendiguito que ande con plata por ahí. Que ande con plata. No, vamos a sacar la chica. De perdida que la vamos a ganar. Sí, hoy andamos con este. Pero yo el que me levanté con pie derecho. Pero usted no quisiera casar conmigo. Ni que fuera mujer, yo desgraciado. Ay, ¿por qué no pongo? No, pero ya olvídalo, solo yo me puse. Pues. Ya olvídalo. No, ya olvídalo, ya. Mire, yo hubiera pedido unos 50 pesos. Mire. Sí, se lo dan, es más grueso. Pero este boludo tiene un diamante. ¿No? ¿Diamante es? Y este boludo no baja de 30 quiláteres. Pero fíjate, es diamante, fíjate, es chafa. No, de 30 quiláteres no baja. No, esa pieza, ese es un vidrio que lo hace igualito. ¿Crees? Sí. No. Si quiere agarrar este mejor. Esto. Ay, se le cayó la piedra. Ah, sí, la piedra. No, me vaya a vender esto. Es que este es más grueso. Esa piedra es chapa. Reconsiderando que yo no hice nada casi, agarré este más grueso usted. Tome. Yo casi ni nada, si yo lo venía ahí de metido. No, bueno, no tanto así, va, porque. Si sí, es más grueso, más bonito. Si sí, es más grueso. Agárrese ese, pues. Si esta piedra es el puro vidrio, es. Sí, el vidrio, quizás. El puro vidrio. Claro, estas piedras no sirven. Sí, no sirven. Ya, niño más chulo. Este bolule, 50 pesos dijo que iba a pedir, va. O 40. 50 pesos. 50 pesos. 50 pesos. Sí, este bolule es más delgadito. Es un 30. Ah, sí, es la virolita. Sí, es la virola. Este es delgadito. 30 lo más que le van a dar. 25 pesos. Vamos, si quieres, vamos allá. Tal vez hayamos algún chiquito. No, cuídelo. No anda este volado, pues. Allí, mira. Allí amarre ese bolule. Amárrelo bien. ¿Mi? Eso. Yo estico el hule solo porque esta puntita del cincho es algo puntuda, no se le mete, sino que le cabe bien. No, te póngaselo en el dedo, ay, ándelo así. Así. Ya con eso y con el vestido. Yo me puse vestido quizá. No, los dos, pero ya cállate ya. Hoy vamos a hacer plata. Oh, hoy el mundo lo vamos a ver de otro color. Hoy vamos a ver el mundo de otro lado. Hoy vamos a hacer plata. Vamos a ver, vamos que calle, vamos a ver. ¿Y dónde está Chepito? ¿Dónde?